Velada de elección y coronación. 49º Reinado Internacional del Café. Buenas tardes para todos los manizaleños, caldenses, colombianos y por supuesto personas de otras naciones. Estamos desde el Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores, el escenario que año tras año se escoge para ver cuál será la siguiente soberana internacional del café. Esta noche, dentro de una hora, inicia esta velada que hace, pues, por supuesto, la Feria de Manizales una de las más importantes alrededor del mundo. 22 naciones confluyen en la capital caldense precisamente para, desde sus representantes, saber cuál es la mujer idónea para ostentar la corona internacional del café durante 12 meses. Bienvenidos y bienvenidas, no solamente quienes están al frente de sus televisores, sino también a través de las redes sociales de arroba canal Telecafé. También saludamos a la teleaudiencia de los canales internacionales que están muy presentes y que sienten muy, muy presente el contacto con nuestra capital. Por supuesto, un escenario muy cafetero donde los gentilicios no son de alguna nación, de algún municipio. Esta noche rendimos todos los cafeteros un espectacular tributo a ese grano que deja una huella imborrable de Colombia en el mundo. A continuación, quiero que veamos y con lupa nos deleitemos con las 22 candidatas al 49º Reinado Internacional del Café. Aquí se las tenemos a continuación. Buenas noches, yo soy Valentina Pérez Medina y represento a Bolivia. Buenas noches, mi nombre es Bianca Loyola, represento Brasil. Hola, mi nombre es Alicia Ortiz, I represent Canada. Muy buenas noches, mi nombre es Valentina Amor y represento a Colombia. Buenas noches, mi nombre es Valeria Sáenz y soy la representante de Costa Rica. Hola a todos, mi nombre es Laura Rodríguez y estoy representando. Mi nombre es Alison Matamoros y represento a Ecuador. Hola, yo soy Iris Guerra y represento a El Salvador. Buenas noches, mi nombre es Beatriz Rives y represento a mi querido país, España. Hola, muy buenas noches, me llamo Alexandra Alfaro y represento al país de la eterna primavera, Guatemala. Buenas noches, mi nombre es Grisel Romero y orgullosamente represento mi país 5 estrellas, Honduras. Buenas noches, mi nombre es Yuka Araki, represento a Japón. Muy buenas noches, mi nombre es Laura Mojica y represento a México. Muy buenas noches, mi nombre es Hazel García, orgullosa representante de Nicaragua. Buenas noches, mi nombre es Brittany Osborne y represento a Panamá. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cintia Florenciani y represento a mi querido Paraguay. Hola, mi nombre es Flavia Alessandra Núñez Borrero y soy representante de Perú. Buenas noches, mi nombre es Natalia Pigua, represento a Polonia. Buenas noches, mi nombre es Daniela Clara y represento Portugal. Buenas noches, mi nombre es Andrea Gabrich y represento a Serbia. Buenas noches, mi nombre es Shanina Lucas y represento a Uruguay. Buenas noches, yo soy Alessandra Sánchez, la representante de Venezuela, y nosotras somos las 22 candidatas oficiales al Reinado Internacional del Café 2020. La tarde.
tarde en Manizales nos acercamos a la velada de elección y coronación. Las cartas están sobre la mesa. Son 22 candidatas, como yo les decía, para conocer quién va a ser la próxima soberana internacional del café. El aforo de nuestra sala fundadores del Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores está llenándose cada vez más. Es momento entonces de conocer quiénes conducirán esta magnífica noche. Por supuesto, colegas de la casa también, mi compañera y amiga Manuela Callejas y el admirable profesional Felipe Arias. Los saludo, compañeros. Adelante. Daniel, gracias. Colombia, buenas noches. Para nosotros es un placer estar aquí con ustedes. Esta es mi ciudad. Aquí nací, aquí me hice profesionalmente. No me pierdo esta feria espectacular. Cada año ahí estoy pendiente de todo lo que está pasando con ustedes. Y precisamente en este momento estamos dando inicio a este reinado internacional del café a través de Telecafé y de RCN Internacional. Me acompaña una bella mujer manizaleña también. Es Manuela Callejas, muy profesional y hermosa. Manuela, buenas noches. Hola, buenas noches, Felipe. Muchísimas gracias por esas palabras. Bienvenido. Esta es tu casa, la ciudad de las puertas abiertas. Un saludo muy especial y una bienvenida muy calurosa a todas las personas que nos visitan de otras ciudades de nuestro país y de otros países. Gracias por estar aquí en la feria más grande de América. Felipe, definitivamente es un placer pues para mí estar contigo. Durante toda esta semana te quiero contar a ti y a todas las personas que 22 mujeres, 22 candidatas han disfrutado de esta belleza, de esta ciudad y de su amabilidad, de la gente que la caracteriza. Todas regresarán a sus países con muchas experiencias, pero tan solo una, Felipe, se llevará la corona. Durante estos días aquí en la ciudad de Manizales, esta semana tuvieron ustedes la oportunidad de apreciarlas, de estar en contacto con ellas. Ellas han disfrutado muchísimo del paisaje cultural cafetero y pues eso es lo que queremos, que se sientan como en su casa. Hoy se va a premiar una, pero lógicamente las 22 han hecho mérito para ser reina internacional del café. Nos ponemos de pie, por favor, para entonar los himnos de Colombia y de la ciudad de Manizales.
pueden sentarse, por favor. Manuela, usted no se imagina lo que uno siente, ¿sí?, cuando ya vive fuera de la ciudad, cuando ha vivido durante algún tiempo y escucha este himno. Me transporta al estadio, el antiguo Fernando Londoño Londoño, hoy Palo Grande, tantas y tantas actividades, eventos, situaciones tan bellas y tan bonitas en mi ciudad, en Manizales del Alma, la ciudad que hizo las ferias en América y que hoy está concluyendo esta versión número 49 de este reinado con este evento tan bonito también, con 22 candidatas que han estado fascinadas durante estos días de esta ciudad. Con muchas actividades, un poco cansadas, pero hoy es esa noche final. Llegó el momento más esperado por estas 22 candidatas, 22 países que vienen a apostarle a todo, todo a la Feria de Manizales y a este reinado internacional del café, uno de los reinados más importantes del mundo. Felipe, sin más preámbulos, pues vamos con un opening, pues para conocer a las 22 candidatas, además porque ellas tienen un show espectacular para cada uno de ustedes. Veamos. Cuando se marea dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala su amores. Baila, 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 bailame. Esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba, esta guitarra, veo que no siempre cantaré. Cuando se inmala dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, 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 bailame. Esta rumba taitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba taitana que yo siempre cantaré. Que solo vive enamorarte. Que solo vive enamorarte. Enamoré de esta guitarra. Que te sepa que ya bailando. Baila, 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 bailame. Esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré. Cuando se marea dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se marea dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, 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 bailame. Esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré.
cuando se marea dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, 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 ve, esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero lo siempre cantaré, pero lo siempre cantaré. Excelente abrebocas de estas 22 beldades, quienes de una de ellas se decidirá quién va a ser nuestra próxima soberana y representante de nuestro querido café a nivel internacional. Para hablar también, además de las candidatas, es importante también conocer pues otras personas que están detrás y al frente del desarrollo, por ejemplo, de la 64ª Feria de Manizales. Les quiero presentar al gerente del Instituto de Cultura y Turismo. Él es Juan José Silva Serna, quien pues le damos una calurosa bienvenida en este inicio de noche. Juan José, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Daniel. Muy contento de estar ya en la velada de elección y coronación de esta, la reina internacional del café. Hemos dispuesto todo desde la alcaldía de Manizales, este centro de cultural y de convenciones, Teatro de los Fundadores. Lo hemos decorado muy bonito para que todos los manizaleños, todos los visitantes, se lleven la mejor imagen de nuestra Manizales del alma. Y es que no nos digamos mentiras, Juan José, ya estamos en la recta final de nuestra feria. ¿Qué balance en términos generales podemos entregar de esta edición que ha tenido también mucho esmero desde su planificación y por supuesto su ejecución? Estamos en la recta final, todavía quedan unas horitas, pero ya estamos terminando esta versión 64. El balance es inmejorable hasta este punto. Un maravilloso clima. Los manizaleños que han sido los mejores anfitriones de todos los visitantes y de todas las personas que han hecho esta Feria 64, la feria más grande de América. Cerca de 400 eventos, de los cuales 270 son gratuitos. Cerca del 70%, lo que demuestra que esta es una feria incluyente, una feria que permite que cualquier persona, sin importar su condición social o económica, puedan disfrutar de la mejor feria de América. Muy bien, Juan José. Quizás con la batería y con la energía ya en lo último, por supuesto, de todo el personal del Instituto de Cultura y Turismo de la Alcaldía de Manizales, queremos que tú también, obviamente, disfrutes de esta velada. Muchísimas gracias, porque ya vamos entonces con nuestros presentadores anfitrión. Un saludo a todos, invitarlos a que en estas horas que quedan sigamos demostrando por qué Manizales es la capital del civismo en Colombia y seamos los mejores anfitriones para cerrar con broche de oro esta versión 64 de la Feria de Manizales. Muchísimas gracias, gerente del Instituto de Cultura y Turismo. Nuevamente vamos hacia el escenario principal, Manuela Callejas y Felipe Arias. El escenario está bastante ansioso. ¿En qué punto vamos de esta maravillosa velada? Daniel, gracias. Bueno, Manuela, yo creo que todos los televidentes que a esta hora nos están siguiendo a través de la transmisión de Telecafé y de RCN Internacional, un saludo para toda la gente en Los Ángeles, en Chicago, en Miami, en Nueva York y en las diferentes ciudades de Colombia que nos están viendo en este momento. Vamos a conocer, porque sí, queremos verlas así, claro, en su extensión, a todas y cada una de ellas, a conocer algo más de sus países y de lo que ellos piensan del café. Son tres grupos, ¿sí?, y vamos a ver las primeras siete. Entonces así vamos dividiendo, 7 por 3, 21, y ahí está perfectamente como las podemos ver a las candidatas, que son 22 de este reinado internacional del café. Muy bien, entonces veamos este pregrabado que está preparado con mucho amor para cada uno de ustedes también allá en sus casas. El café en Bolivia es único y exótico. Su sabor y el aroma cautiva el corazón de quien lo pruebe. Poseemos cafetales en varias zonas de mi país y eso es lo que nos hace uno de los mejores productores de Latinoamérica y el mundo. Bolivia es un país multiétnico y pluricultural, con muchas tradiciones y costumbres. La gente es unida, de gran fe, luchadora y valiente. Es por eso que hemos logrado recuperar nuestra democracia y libertad. Me siento orgullosa de ser boliviana y de poder compartir un poco de mi país con todos ustedes. O café brasileiro possui o sabor único, acidez no ponto e o aroma tropical. O nosso país possui terras montanhosas. Isso favorece a produção de café por todo o país. Minas Gerais, um estado qualificado em excelência em café no mundo. O nosso lema é
Historia faz café. Represento al país, hogar del sirope de Arce y hogar de la mayor cantidad de lagos. El amor por el hockey y la belleza del multiculturismo. Se sabe que Canadá incorpora muchas tradiciones y costumbres, además religiones y consejos de todo el mundo. Espero traer el amor que los canadienses tienen por el café y el amor que los colombianos tienen por hacer su café juntos con unión. Colombia cuenta con un increíble paisaje cultural cafetero, con cultivos de variedades robusta y arábica que proporcionan a nuestro café unas notas ácidas y además unos aromas frutales y florales. Somos Colombia, somos un país lleno de gente trabajadora, humilde, sencilla, que día a día se esfuerza por sacar adelante este país, hacer de este país un lugar mejor. Tenemos una gran diversidad, grandes culturas, grandes tradiciones. Por eso, aquí en Colombia hacemos del café el mejor café del mundo, el café que se exporta, el que cultivamos acá, que día a día cada cafetero, cada mujer y cada joven se esfuerza por dedicarse y traerlo, llevarlo para que así puedan consumirlo todas las personas de aquí de Colombia, del exterior, y vean que en nuestro café van a encontrar la exquisitez de cualquiera que se asombre al ver nuestra cultura colombiana. Costa Rica es uno de los países que está entre los más biodiversos del planeta. Costa Rica, sin duda alguna, es el país con olor a cultura y café, el café arábico, el café levemente achocolatado y el país que los espera igualmente como ustedes, con las puertas abiertas. Cuba es una isla perdida en el tiempo. Una vez que llegas a ella, te das cuenta que es totalmente diferente al resto de los países del mundo. Una de las cosas que te va a encantar van a ser los almendrones, como nosotros le decimos, son los carros antiguos. Y otro es nuestro malecón habanero, que encierra llantos, momentos inolvidables y muchos recuerdos de todos los cubanos. Los míos están ahí. Si hablamos del café cubano, el café cubano tiene una historia. Fuimos el primer exportador mundial antes de los 1830. Pero desafortunadamente ya no somos exportadores como antes. Ahora solamente exportamos a mercados selectos como el de Francia y el de Japón. Pero yo sé que cuando vayan les va a encantar. Ecuador es un país pequeño en territorio, pero grande en diversidad. Estamos ubicados en la mitad del mundo y contamos con 4 regiones: costa, sierra, Amazonía e insular, donde se encuentran las Islas Galápagos. También contamos con el volcán más alto del mundo, el Chimborazo, y tenemos un clima privilegiado que hace que nuestro suelo sea fértil. Entre las diferentes actividades agrícolas que realiza mi país, también está la exportación del café. Y con nuestro clima maravilloso, Ecuador es uno de los pocos países en el mundo en exportar todas las variedades de café. Un aplauso, por favor, para ellas. Ellas han disfrutado durante toda esta semana de Manizales, de los paisajes, de la montaña, de toda la belleza y además de la amabilidad de la gente, que eso caracteriza muchísimo a los manizaleños. Bueno, pero ¿qué tal si empezamos con este grupo de 7? ¿Con cuál arrancamos, Manuela? Bueno, Felipe, y personas que nos ven también a través de Canal Telecafé y RCN Internacional, comenzamos con Bolivia, Valentina Pérez. La danza Los Potolos es originaria de la población Potolo de Chuquisaca y Potobomba de Potosí. Los movimientos rítmicos acompasados con movimientos graciosos de las caderas le ponen simpatía a este baile que se caracteriza. El traje de Valentina representa este personaje, que representa esta autoridad, Quilacata Mayor, la máxima autoridad. El Quilacata es considerado como una persona comprometida y responsable del bienestar del grupo. Usa su sombrero, que a diferencia al resto del conjunto. Seguimos ahora con la señorita Brasil, Bianca Loyola. El nombre del traje, Brasil, la perla del Atlántico. Donde se encuentran las mayores riquezas oceánicas de Brasil. Es a través del Atlántico, pues por medio de este llegaron los primeros caficultores al suelo brasilero. El vestido está hecho de escamas de peces dorados y la corona está adornada con conchas y piedras de mar.
Está usted viendo el reinado internacional del café a través de Telecafé y de RCN Internacional. Recordemos, 28 años al aire ya de Telecafé y ahí están ustedes viendo a la señorita Brasil. 28 años informando y entreteniendo a muchas familias. Llamamos ahora a la señorita Canadá, Alicia Ortiz. Para este traje Canadá está usando una capa de lentejuelas blanca con las mangas cubiertas con volantes de la hoja de maple. Canadá está ejemplificando la bandera de ese país, incorporando los colores rojo y blanco. Y hoy la hoja de maple canadiense es reconocido símbolo de ese país, de Canadá, que también simboliza unidad, tolerancia y paz. Qué bonito, un aplauso, por favor. Continuamos con la señorita Colombia, la de la casa, anfitriona. Valentina Amor Galvis. El nombre de este traje es Colombia, es un país lleno de diversidad histórica. Este traje representa la cultura de la etnia afroguandiana, que también hace parte de nuestro país. Está totalmente hecho a mano con semillas moldeadas de café y madera pintada a mano. Es divino, ¿no? Sí, preciosa. Además, esta candidata, esta reina, representante, anfitriona de nuestro país. Colombia es colores, magia, escultura y toda esta combinación hace que nuestra bella tierra sea distinta, sea diversa. El diseñador es Anderson Albán. Despedimos a Colombia y nos vamos con otra de las candidatas. Este selecto grupo. Costa Rica, Valeria Sáenz. Como dicen los ticos, es pura vida. Este traje típico hace una referencia a la historia precolombina costarricense desarrollada en lo que hoy es Quepos, hermana del rey Corrore y además de la princesa Dulcene, representada en esta alegoría como un tributo a las habilidades artesanales de la tribu Quepoa, pero principalmente a su actividad de orfebres. Es por ello que resaltan el dorado a través de sus lentejuelas y cristales, junto con gemas en tono rubí que reflejan la sangre indígena Quepoa, que recorre las venas de los pobladores de esa bella región, el país centroamericano, Costa Rica. Un aplauso para Costa Rica. Qué bonitas. Continuamos con la señorita Cuba, Laura Rodríguez. La candidata nos trae este traje típico que representa historia y cultura de la isla. Está inspirado en uno de los nombres por el cual pues, su isla es reconocida. Cuba es llamada la Perla del Caribe debido a sus paisajes únicos. Cuando Cristóbal Colón llegó a Cuba, exclamó: "Esta es tierra la más hermosa que ojos humanos hayan visto". Así lo dijo. La isla está localizada a la entrada del Golfo de México, rodeada del Mar Caribe, y al igual que la perla, pues es una especie única de las conchas de los mares. Cuba es la perla del Caribe por su clima, sus paisajes y su ubicación. Transmisión en directo por Telecafé y RCN Internacional para toda América Latina. Un saludo especial a todos los colombianos que están allí viéndonos y a las personas de otros países. Un aplauso para estas siete candidatas. Llamamos a la última de este grupo de siete, Ecuador, Alison Matamoros. Nombre del traje de Alison, Romance entre dos. Este traje lo compone un enterizo de tul licra bordado con laminilla de micro lentejuelilla en tornasol y rebordado con cristales de Murano, de Swarovski y madres perlas. Lleva un poncho de organza italiana transparente, finamente recamado con cristales, canutillos, perlas, listones y grecas, dando un complemento a una granija del Taita Chimborazo.
Diseñador Alexi Robalino. Un aplauso para Ecuador y para las siete candidatas que acabamos de ver. Es fabuloso apreciar los trajes, porque ellas aquí nos están mostrando la cultura de su país, nos muestran cuál es la identidad y pues lógicamente también estos son países productores y consumidores. Son 22 países que en este momento nos han venido a visitar a través de estas candidatas. Y pues nosotros les agradecemos muchísimo, nos están siguiendo allí también en portales web en diferentes países de América Latina, sobre todo en México. Un saludo muy especial para nuestros amigos mexicanos, Manuel. Muy bien, un saludo para los mexicanos. Y tenemos una barra grande aquí grandísima en el público. Grandísima esa comitiva de México, ahora vamos entonces a llamar a las otras barras. Pero entonces vamos a ver este video, conozcamos un poco más de este siguiente grupo de candidatas. ¿Quién se va a llevar esta corona por el reinado internacional del café? Veamos este otro grupo, por favor. El Salvador es una pequeña nación de Centroamérica, donde se reconoce por sus espectaculares playas del Océano Pacífico, también por el sur y por la Ruta de las Flores, que es un recorrido en el oriente del país que recorre la ruta del café. Fue exportador en algún tiempo, pero lastimosamente ya no lo hace. También es reconocido por la gente, por el corazón, porque es calurosa y muy atenta. España, la madre patria, es un país de contrastes, donde puedes disfrutar del mar y relajarte en sus montañas. También puedes disfrutar de la cortesía del norte y de la alegría del sur y de sus islas. También tenemos fiestas como las Fallas, Semana Santa y Carnaval, donde las celebramos todos los años. Pero no nos podemos olvidar de la gran Feria de Abril que se celebra también aquí en Manizales, que es la más grande de toda América. Y me siento como en casa. Tenemos el Museo del Prado y el Reina Sofía para que podáis disfrutar del patrimonio cultural. Estáis todos invitados a España para disfrutar de su gastronomía y acogeros como en casa. Un besito muy grande. Guatemala es productor y consumidor de café. En el año 2019 se ubica en la posición número 11 a nivel mundial de países productores y exportadores de café. ¿Y cómo no hacerlo? Está privilegiado con una posición geográfica que le confiere una diversidad de microclimas, engalanado por volcanes, valles y lagos, dentro de ellos el más bello del mundo. El café es más que economía. Es cultura trabajada día con día con el esfuerzo de cada guatemalteco. Mi país, Honduras, es uno de los máximos exportadores de café a nivel mundial. Cosechamos el café arábica en los departamentos del Paraíso, Copán, Comayagua y entre otros, considerado como uno de los mejores por su sabor y su alta calidad. Me siento muy orgullosa de ser una embajadora en el reinado internacional del café, compitiendo con los mejores países, consumidores y exportadores de café. Por eso y más, me siento muy orgullosa de ser catracha. Y al estar en Colombia es un honor para mí, ya que es considerado como el país o uno de los países con el mejor café del mundo, al igual que mi país, Honduras. Los japoneses aman mucho la naturaleza, así como los colombianos. Nuestro país tiene cuatro estaciones y a nosotros nos gusta mucho ver el paisaje bonito que caracteriza a cada estación. Vengan a Japón para ver estos maravillosos paisajes. El misterio del nopal, el águila y la serpiente, una imagen de la bandera, belleza y paz para siempre. México, un país rico en cultura y gastronomía. Se dice que en los trópicos imaginarios de Cáncer y Capricornio se encuentran los cultivos más grandes de café en el mundo, denominándose de esta manera el cinturón del café. Afortunadamente, gran parte de nuestro país se encuentra en este llamado cinturón del café. Los estados más productivos son Puebla, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Jalisco, Nayarit e Hidalgo. No se queden sin conocer México. ¡Viva México! Nicaragua, el corazón de Centroamérica, conocida como la tierra de lagos y volcanes. Nicaragua tiene mucho que ofrecer en cuanto a turismo, ya que poseemos variedad en playas, volcanes y lagunas. Pero lo que más nos destaca es la gente cálida, humilde y trabajadora, que nos esforzamos día a día por llevar el pan a nuestra mesa. Esto y más es Nicaragua.
Ahí están entonces, ustedes las acaban de ver, es este otro grupo de 7 candidatas en traje de fantasía. Las estábamos escuchando, pero queremos verlas ahora con esos trajes típicos, Manuela. Muy bien, vamos a comenzar entonces este segundo grupo de candidatas con la señorita El Salvador. Así que le damos la bienvenida a Iris Guerra. Inspirado este traje en el ave nacional del Salvador, el torogoz, también conocido como el talapo. Esta ave recibió dicho honor por su singular belleza, la cual se observa expresado en su plumaje de múltiples y bellos colores. El diseñador Felipe de este vestido es Johan Avelar. Así es, un aplauso para El Salvador, por favor. Ya vamos ahora a la señorita España. Ya viene España allí. Mil gracias, Salvador. Bella candidata también. Y ahí viene España, Beatriz Moreno. España, este traje es una obra de arte de color blanco como línea argumental de la colección Eclipse, a la que pertenece. El traje de flamenca con escote plisado en forma de corazón, una estilizada manga larga, unicolor y con todo el cuerpo en bordados y transparencias, es una explosión de volantes de distintos tamaños y formas que recuerdan y evoca a las festividades típicas que hay allí en España. Su diseñadora, Teresa Minú. Mil gracias a la representante de España. Y llamamos a Guatemala, Alexandra Alfaro. El nombre del traje de la señorita Guatemala es Orgullo Guatemalteco. Este es un diseño muy tradicional y sencillo en que se plasman todos sus símbolos patrios, además de la pirámide llamada El Gran Jaguar, que es el máximo atrayente del mundo maya. El traje está confeccionado por artesanos, pintores, hombres y mujeres que trabajan con sus manos, donde se muestra parte de nuestra cultura y arte de Guatemala. Un aplauso, por favor, para la señorita Guatemala. Es otra de las 22 candidatas que vino a Manizales y durante toda esta semana estuvo participando de estas actividades, muy cerca del público, muy cerca de la gente. Disfrutó mucho también de la región, de la ciudad. Muchas de ellas prometen volver y así esperamos que sea. Llamamos a Honduras, Grisel Romero. Gracias al vasto abanico cultural presente en Honduras, se extrae esta creación titulada UBA, lo que significa Mundo Nuevo, destacando la importancia y majestuosidad de los tonos negros, rojo y oro, que simbolizan luz, amor, vida y alegría. UBA es una alegoría inspirada en las raíces culturales que las etnias hondureñas, en sus ceremonias y festividades, pues resaltaban con gran énfasis también la música, el baile y la historia de nuestra tierra. ¡Un aplauso! Está usted viendo la velada de elección y coronación del Reinado Internacional del Café en la versión número 49, transmisión de Telecafé y del canal RCN Internacional. Vamos ahora con Japón, Yuka Araki. La representante de Japón, Yuka Araki, usará un abrigo tradicional. Solo fueron reconocidos Ainu, así se llaman entonces, por primera vez por el gobierno japonés como indígenas nativos del norte de Japón en 2019, hace muy poco. Esta sería la primera vez en la historia que una delegada japonés usaría un vestido Ainu en un prestigioso concurso de belleza internacional. Este vestido ha sido elegido para simbolizar la solidaridad, para proteger el patrimonio cultural e indígena de los japoneses. Yuka Araki, Japón. Ahí está entonces, mil gracias. Vamos a llamar ahora a México, Laura Mojica. El nombre del traje es Alma de México, una tierra de héroes con manos artesanas. Esto es México, un país lleno de bondades, que con algarabía abraza una tierra noble, llena de tradiciones que huelen a flores, de cultura con colores que asombran y de magia con sabor a recuerdos.
Su traje representativo hace alusión a las expresiones culturales y folclóricas que hacen de la tierra mexicana un país único y son el resultado de una mezcla entre culturas indígenas y españolas. Cada uno de los detalles es un reflejo fiel del folclor del aroma mexicano. Ahí ustedes la ven. Señorita México, el diseñador de este vestido, dice: así somos los mexicanos, alegres como el tequila e inolvidables como el amor. ¡Wow! Gracias, México. Como dicen por ahí, México lindo y querido. Lindo y muy querido. Continuamos con la señorita Nicaragua, Jaiselinet García. Con ella finalizamos este segundo grupo de candidatas. Les queremos contar que el traje nacional que luce la representante de Nicaragua está inspirado en el cacique Diriangén. Muy bien, cuenta la historia de Nicaragua que el cacique fue defensor de la idiosincrasia nicaragüense, señor de los dirianíes, de los hombres que viven en lugares muy altos, denominado padre de la resistencia indígena de América. Este personaje fue instruido por los mejores maestros de su imperio, lleno de honra y gloria, cacique que amó y defendió a su tierra con coraje y con valor. Este espectacular traje es un diseño exclusivo de Carlos Nicaragua. Un aplauso para la señorita Nicaragua. Bueno, vamos a ir a ver otro grupo porque queremos conocerlas, queremos escuchar lo que piensan ellas del reinado internacional del café, de sus países, que nos inviten a conocer sus países. Entonces vamos con otro grupo de 7 candidatas y así completamos este grueso grupo ya también de 22 países que nos han acompañado aquí en el reinado del café. Pero hagamos una cosa, veamos entonces este grupo, Felipe, de 8 candidatas para completar entonces las 22 candidatas de este reinado internacional del café. Panamá es un país con una biodiversidad increíble. Nuestra madre naturaleza nos ha bendecido con paisajes hermosos. Uno de ellos, nuestras tierras altas, donde la combinación perfecta del clima y tierras volcánicas joven permiten que podamos cosechar uno de los mejores cafés del mundo. Sin duda, Panamá es un país de gente luchadora, trabajadora y apasionada por la caficultura. Paraguay no es productor del café, pero sí somos consumidores y en especial amante del café colombiano. Paraguay es el quinto país más pequeño y el cuarto menos poblado en América del Sur, con 7.052.983 habitantes. Paraguay se caracteriza por tener bella naturaleza, como así también en la costanera de Asunción, Laguna Blanca, que pertenece al departamento de San Pedro y Licuamanduyú, y cómo no mencionar que tenemos la hidroeléctrica más grande del mundo, ¿cuál es? El Itaipú Binacional. Les invito a que conozcan mi querido Paraguay. Un beso a todos. Perú y Colombia tienen un vínculo histórico que se remonta desde la llegada de los españoles hasta nuestro mestizaje. Y hoy tenemos algo en común, que es el ser embajadores de este maravilloso fruto, que nos ha unido en un solo sentimiento, el de impulsar esta maravillosa esencia con todo el mundo. Mi país, uno de los principales exportadores de café orgánico, tiene un gran compromiso y es el de promover el consumo de este grano. Un grano con aroma y sabor fuerte, acidez, buen cuerpo y agradable. Sabemos que Brasil es el principal exportador de café de grano robusto a nivel mundial, pero Colombia es quien produce el Gran Arábico, un café con grandes bondades tanto en aroma, sabor y matices de sensaciones que lo han colocado como el mejor café del mundo. Este concurso tiene una gran contribución dentro de las relaciones internacionales entre todos los países presentes, ya que aquí todas somos embajadoras de la paz, más aún si es que hablamos del producto más exportado de América al mundo. Me siento muy feliz de ser ese vínculo entre Perú y Colombia este año y cuenten conmigo como su embajadora eterna, ya que me llevaré esta grata experiencia siempre en mi corazón. Polonia es el centro de Europa. Nuestro país es reconocido por el ámbar, así como su país es reconocido por el café. Los polacos amamos el café. Comenzamos el día con una taza de tinto o de café con leche. Casi el 51% comienza su día con café. Sabemos que el café mejora la memoria a corto plazo y también la concentración.
makes our metabolism faster. Portugal es un país en el sur de Europa, ubicado en la península ibérica. Fue el grande impulsor de estos descubrimientos marítimos y el delineador del mapa del mundo. Es un país geográficamente pequeño. ¡Bienvenidos a Portugal! Serbia es un país muy bello. Antes se llamaba Yugoslavia, ahora son 7 países. La gente de mi país es muy amable y les encanta salir y divertirse y pasar tiempo con sus familias. El café de mi país se también produce allá y también se importa. Lo bebemos de una manera un poco distinta porque las semillas son molidas de un método súper fino. El café se hace en una jarra y se puede beber con azúcar y con leche, como ustedes prefieren. Es una gran parte de mi cultura y se disfruta cada día. Si bien Uruguay no es un país cafetero, es un gran consumidor de café. Nuestra pasión por el café llevó a que existan varias tiendas dedicadas exclusivamente a este, como por ejemplo el Palacio del Café. Estas tiendas guardan el respeto por el café de calidad y el deseo de compartir información sobre este. Cada vez llegan a Uruguay más cafeterías de calidad. En particular, este año desembarca en Uruguay la reconocida marca colombiana Juan Valdez. Será un honor para mí llevar a mi país todo el conocimiento adquirido en esta maravillosa experiencia del reinado internacional del café. El café es una tradición diaria del venezolano y el café venezolano es uno de los mejores del mundo. Su característica principal es su aroma y esto se debe a que en Venezuela no existen los suelos volcánicos. Producimos el café arábica. Somos productores y altos consumidores de café. El sabor en taza es intenso y tiene poca acidez. Soy Venezuela y estoy orgullosa de compartir con todos ustedes el café de mi país. Ahí está entonces este último grupo de 8 candidatas. Ya las escuchamos, pero Manuela, queremos verlas en traje de fantasía. Qué difícil tarea tienen nuestros 3 jurados que ahora, en unos instantes, los vamos a conocer. Así que culminemos con este grupo en traje de fantasía. ¿Con quién iniciamos, Felipe? Bueno, empecemos con Panamá, Brittany Osborne. El nombre del traje es Malam, la mariposa del Capetal, dice la tradición oral de la comarca Nubé Buglé, que en las noches de fertilidad en los extensos sembradíos de café en las montañas panameñas de luna llena, fértiles para la producción de café, llegan innumerables y hermosas mariposas multicolores que reposan en los sembradíos, llenando de misticismo y magia al que es conocido como el café más costoso del mundo, el Geisha panameño. Esta obra de arte confeccionada en una malla elástica es trabajada en múltiples colores y tonos en brillo que dan ese toque de fantasía y magia a ese traje que simboliza a la mística comarca, a las hermosas mariposas y por supuesto a ese fruto maravilloso que hoy celebramos en este espectacular certamen. Señorita Panamá, mil bien, mil gracias por estar con nosotros. Vamos ahora a llamar a Paraguay, Cintia Florenciani Agüero. Aplauso, por favor. El nombre de este traje es denominado Hada de la Naturaleza. Diseñadora paraguaya Mari Noceda, el imponente traje alegórico de la Miss Oficial de la República del Paraguay, Cintia Verónica, simboliza a la mujer protectora de nuestros bosques, de la flora y defensora inalcanzable de nuestro medio ambiente. El traje está confeccionado con materiales orgánicos. Las mujeres paraguayas pues, son conocidas por ser unas luchadoras inagotables y a través de este traje pues, ella quiere expresar esa adhesión incondicional a las reglas a nivel mundial de nuestra rica naturaleza. Este es el reinado internacional del café a través de Telecafé y de RCN Internacional para toda América Latina. Llamamos ahora a la señorita Perú, Flavia Núñez. La Diablada, porque así se llama, es inspirado en la parte del patrimonio cultural del Perú, en cuyas zonas altiplánicas, pues danza constituye el acto central de la tradicional festividades de la Virgen de la Candelaria. Se caracteriza como traje, como música y como danza, 3 partes articuladas para una idea matriz que representa el enfrentamiento entre las fuerzas del mal, convirtiendo en danza y en vestimenta.
Este vestido contiene una cantidad de formas elaborados de materiales de pana, de algodón, ensartados con lentejuelas y piedras semipreciosas, representando figuras de dragones pintados a mano y decorado con bordados de hilo dorado, que es lo que más lo caracteriza. Este tocado tiene una forma de cabeza de dragón, divino. Le agradecemos a la representante de Perú y llamamos ahora en este reinado internacional del café a la señorita Polonia Natalia Pigua. El traje, Felipe, que luce Miss Polonia hace alusión a la bandera nacional de su país, cuyos colores, como lo pueden ustedes ver, son blanco y rojo. El vestido es corto, su falda está hecha de tul, cubierto con amapolas, una flor típica de Polonia. Este vestido fue diseñado por el diseñador Oksana Pastuka. Otra de las candidatas que se ha gozado todas las actividades de la Feria de Manizales. Felices de estar con ella aquí. Otra europea, llamamos a Portugal, Daniela Real. Otro de los países productores y consumidores de café que nos acompaña en esta versión número 49 del Reinado Internacional del Café. La Gema Oriens, Colombia, de la marca portuguesa Delta Cafés, representa el suave y aterciopelado café colombiano inspirado en la pasión y la dedicación a la cultura del café. Este traje típico hecho a partir de envases de la marca Delta Cafés destaca la mística elaboración y producción del café. El vestido fue diseñado por la mismísima Café y confeccionado por su tía. Imagínense, la misma tía lo hizo. Qué bonito. Está bordado a mano con pequeños cristales dorados que dan el vestido un brillo mágico. Ahí está. Diseñado y a confeccionado mano por su propia tía. Y por su propia tía. Qué bonito. Gracias, Portugal. Ya vamos a Serbia. Andrea Gabrić. Andrea Gabrić nos representa la diversidad y la riqueza de la vestimenta tradicional en Serbia, desarrollado en el marco de la concepción colectiva de perteneciente y expresión de sentir y el saber individual. Está basada en la herencia y la tradición. Miss Serbia, nacida al este de la ciudad de Belgrado, suele hacer uso de las fiestas más tradicionales. Como ustedes pueden ver, este vestido está hecho de cinta de cardado, lino o algodón. Este vestido está compuesto por una falda cubierta, por un delantal bordado cuidadosamente rodeado de encajes, la blusa hermosamente adornada con también bordados. Le agradecemos a Serbia y llamamos a Uruguay, Yanina Lucas. Señorita Uruguay, acompañándonos en esta versión del Reinado Internacional del Café. Traje típico de Yanina, inspirado en nuestra bandera nacional, o en su bandera nacional. Sus colores representan el carnaval, que es más largo del mundo, sumado a la fortaleza y dulzura de la mujer uruguaya como emblema de la unión entre las regiones. El amarillo oro simboliza el sol, representa el poder, la luz, la constancia y la sabiduría. El azul celeste representa el cielo inmaculado inundado de sentimientos claros y nobles que bañan al pueblo de mi país, quienes nos llaman, dice ella, la meditación. Quienes visiten Uruguay, pues conocerán ese sentir con solo observar el cielo azul, cálido y muy limpio. El color blanco simboliza la gloria, la inocencia, la alegría, el perdón y el amor. Está hecho en seda, pedrería, también finamente bordado y acompañado con plumas autóctonas de su país. Muy bien, y vamos a ver la última candidata en traje de fantasía de estas 22, es Venezuela. Alexandra Sánchez, también tiene bastante público y la han acompañado durante toda esta semana. Venezuela, el nombre del traje es Mi nombre es Venezuela. Así se llama. Es el nombre de esta obra de Alejandro Fajardo, que se inspiró recorriendo a su país desde su flora, fauna, riquezas naturales y arquitectura. Esta fantasía está impresa con todo lo que posee el país, con su gran colorido único y diverso, como es el vecino país de Venezuela. Se aprecia parte de una malla ilustrando al Liquiliqui, traje nacional que tiene su origen en los llanos, región geográfica localizada entre Venezuela y Colombia. Traje tradicional con falda de cascadas en centenares de cristales que imprimen lujo. Ahí está, señorita Venezuela.
Muy bien, muchísimas gracias a todas las candidatas, gracias a ustedes también por vernos desde casa, gracias también a ustedes por estar presentes en este reinado internacional del café. Ya conocimos, Felipe, entonces estas 22 candidatas en traje de fantasía, pero hay que aclarar que falta otro desfile, ¿no? En traje de gala. Sí, pero antes del desfile vamos a ir con un show central que es muy importante, es un artista sorpresa. Sí, muy sorpresa. Que yo sé que les va a encantar, eso sí, no tengo absolutamente ninguna duda. Y pues tiene un arraigo también muy fuerte aquí en el Eje Cafetero. Sí. Pero vamos con Daniel primero antes de esto. Daniel tiene más información, ¿no? Muchísimas gracias, Felipe y Manuela, los asistentes, los televidentes y los seguidores de nuestras redes sociales que llegan hacia los 2000. Pues por supuesto queremos, y como se los dije al inicio, hablar con ciertas personas que han hecho parte de todo ese trabajo de la 64ª Feria de Manizales. Les quiero presentar a Humberto Pinilla Arango, él es uno de los maquilladores oficiales de estas 22 candidatas. Pues con el buenas noches para Humberto, ¿qué tal todo? Bienvenido a esta transmisión de Nuestro Reinado. ¿Cómo estás? Buenas noches, Daniel. Y para todos los televidentes y la gente que está aquí en el teatro, me siento orgulloso de esta fiesta, porque realmente reunir estas niñas en esta ciudad y saber que son niñas que vienen con todo el amor y con todas las ganas de disfrutar nuestra esencia, porque nuestra esencia es la cultura cafetera, la esencia de esta ciudad es la amabilidad y la alegría. Totalmente. Humberto, toda esta semana de trabajo también ha sido bastante ardua para usted. ¿Qué nos puede compartir? Porque además de conocer a todas las reinas, sus orígenes en parte de todas las naciones, pues también es el componente humano de la mujer que está con aquella banda que dice su país en el pecho. ¿Qué nos podemos compartir a todos nuestros televidentes y seguidores de esta experiencia tan cercana con ellas? Pues la verdad, cada niña viene con lo mejor que tiene de cada país. Cada una representa su cultura, pero para mí lo más bello es encontrarme con esa parte humana, que son mujeres que tienen proyectos de vida, que realmente le meten ganas a venir y toda esa producción que tiene un reinado como tal, su vestuario, su maquillaje, todo el styling que lleva estar acá. Humberto, hablemos también de lo que acabamos de presenciar, estos grupos que se han delimitado precisamente para apreciarlas muy bien, un traje artesanal, mucha ancestralidad, mucha tradición. ¿Cómo se escoge el maquillaje ideal dependiendo de esta variedad de fenotipos de las mujeres que representan al café cada una en sus países? ¿Cómo llegar a ese punto, a ese equilibrio del maquillaje? O sea, el punto clave es que ellas nos enseñan qué tipo de maquillaje quieren. Porque no es lo que uno quiera como estilista, realmente es que ella se sienta realmente cómoda. Muy bien. ¿Algún mensaje que les quiera enviar a estas candidatas? Humberto, se ha creado y se ha tejido una amistad muy bonita, muy posiblemente desde la profesión suya, la de sus compañeros, los otros maquilladores oficiales. ¿Qué mensaje les quiere brindar ya en esta recta final? Pues el mensaje mío no, el mensaje que ellas me dieron a mí como persona y como ser humano. Ellas todo lo que vivieron lo amaron. Todo lo que vivieron lo disfrutaron. Nosotros tenemos realmente una riqueza en esta ciudad. Es realmente el reinado internacional del café. Sí. Las niñas en sus países se disputan por venir acá, porque quieren estar, porque es el reinado, el único reinado en el mundo donde realmente ellas tienen contacto con el pueblo, con sí, la gente, con la esencia de un país. Perfecto. Bueno, y digamos, la gente que ha estado en ese contacto que usted mismo menciona, Humberto, pues obviamente se crean algunos favoritismos. No le voy a preguntar a usted, por supuesto, cuál es la favorita, porque no sería para nada ético. Pero yo quiero saber, dentro de todas las ediciones que ha tenido la Feria de Manizales y el reinado, pues, ¿cuál sería el factor diferenciador de esta feria y este reinado a comparación de los que ya han pasado? Pues, personalmente lo digo. Este año para mí el grupo fue muy homogéneo. Aquí realmente quien gana es la niña que tiene la capacidad de resistencia, porque el reinado es agitado, tiene muchas actividades, pero también es esa parte de lo que ya le colocan como tal para estar acá.
Perfecto. Humberto, mil y mil gracias por estar con nosotros en este apartado especial que tenemos desde la Sala Fundadores del Centro Cultural y de Convenciones. Sabemos que quieres tomar obviamente nuevamente el puesto para seguir apreciando esta velada. Felicitaciones por ese trabajo a ti y a tus compañeros y nos veremos más adelante. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Muy bien, Humberto, nosotros vamos entonces a hacer nuestra primera pausa comercial para ustedes los televidentes, para nuestros seguidores, porque se viene la sorpresa, la música también es protagonista en esta 49ª edición del Reinado Internacional del Café. Ya regresamos. Velada de elección y coronación, 49º Reinado Internacional del Café.
Velada de elección y coronación. 49º Reinado Internacional del Café. Es un gusto saludarles nuevamente en esta velada de elección y coronación de la 49ª Reina Internacional del Café. Un saludo muy especial a los más de 400 seguidores que nos ven a través de www.telecafé.gov.co y a los más de 2.500 que están conectados a través de arroba canal Telecafé, la fanpage de nuestro canal, y también a través de arroba Feria de Manizales en Facebook. Les tengo a la primera autoridad de la ciudad de Manizales, iniciando año, iniciando década y también con un compilado de unas ferias de Manizales más grandes. El alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín Correa. Alcalde, pues muy buenas noches. ¿Cómo vive esta recta final de la Feria de Manizales? Bienvenido. Querido Daniel, televidentes, asistentes al Teatro de los Fundadores, gracias de corazón por estar acá. Estoy un poco disfónico después de vivir esta feria, la más grande de América, completamente complacido con la participación de altas mujeres comprometidas con este reinado. Efectivamente, es que hablamos de la producción, comercialización y consumo de nuestro café. Un aspecto que no podemos olvidar, alcalde, es justamente la cultura ciudadana que tenemos en Manizales. Obviamente, el comportamiento cívico, pero todas aquellas expresiones reunidas en nuestra ciudad. ¿Qué balance podemos entregar, pues, del comportamiento de los manizaleños y también de los visitantes? Sin duda alguna, esta feria sigue posicionándose como la más grande de América por el significado de su gente, por nuestras profundas tradiciones y cultura. Inmediatamente quedé alcalde de Manizales, me propuse una tarea y era llevar a todos los rincones del mundo esta feria como ciudadano. Por esto, una amplia campaña de cultura ciudadana han podido ver ustedes en los últimos meses, que ha estado rodando, donde hablamos del comportamiento de las personas, porque los manizaleños somos gente que con los brazos abiertos recibe a los ciudadanos, que le da profundo amor a las personas, que se comporta bien en las calles, que le dice a la gente que nuestra cultura va mucho más allá del respeto de las normas, sino de atender muy bien a nuestra gente. Por esto, con las candidatas han ido realmente progresivamente sorprendiéndose de lo que significa esta cultura manizaleña. Y me he encontrado con algo muy bonito. Miren, hablando por ejemplo con la señorita Paraguay, con Miss México y las reinas oficiales en sus países, me han dicho que este es uno de los reinados más competidos, porque la internacionalización de este ha significado mucho para todas estas audiencias. Es decir, todas las reinas quieren venir a Manizales a vivir de esta experiencia. Perfecto. Alcalde, muchísimas gracias. Usted también hace parte de los asistentes desde la Sala Fundadores del Centro Cultural y de Convenciones Teatro de los Fundadores. Muchísimas gracias. Felicitaciones por todo este empeño que se ha dispuesto en la Feria de Manizales, una feria más grande. Muchas gracias. Gracias, Daniel, a los asistentes y bienvenidos a Manizales, la ciudad de las puertas abiertas, la que hace 64 años le dio origen a la feria más grande de América. Muy queridos y gracias. Ahí está nuestro alcalde, Carlos Mario Marín Correa. Y desde aquí, desde muy cerca del hall principal de nuestro Teatro Fundadores, el saludo y la bienvenida también, una vez más, para nuestros presentadores, anfitriones, Manuela Callejas y Felipe Arias. Adelante, compañeros. Claro que sí, aquí estamos en este gran escenario que tenemos en la ciudad de Manizales, el Centro Cultural y de Convenciones Los Fundadores. Estamos en este reinado internacional del café a través de Telecafé y de RCN Internacional para toda América Latina, gracias a quienes nos están viendo también en los Estados Unidos, en Chicago, en Los Ángeles, en Nueva York, en Miami, donde nos están reportando sintonía. Bueno, vamos con la música, un artista colombiano a quien yo aprecio muchísimo, admiro demasiado, porque se ha hecho a pulso y está arriba, en la cima, absolutamente en el top. Manuela, que sea usted la que le dé la bienvenida. Bueno, le voy a dar la bienvenida y yo quiero que ustedes también le regalen un fuerte aplauso a Pipe Bueno. Cuando el amor
día no se siente, porque si es que mi mente se enfrente con un mar de ciudad como mujer. Porque no te decides de una vez por todas y así dejas tanta vuelta. Dime que tanto inventas, sé que alguien tanto piensa dar vueltas en la mesa. Y que si en realidad serás de mí, no me hago esperar en tu amor. Dime que tanto sientes tú por mí, no quiero sufrir más, no sin razón. No te parece poco que te quiero, no te parece poco que te amo, no te parece poco que te pienso. Te parece poco que la luna y la vaquilla para adornar tu pelo. Tienes hasta años en mi fortuna, pero tú sabes cuánto te quiero. Te parece poco. Te parece poco. ¿Y cómo estamos por allá arriba? ¡Pimpe bueno! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué vida! El reinado internacional del café arriba. ¿Por qué juegas conmigo? ¿Acaso te divierte que yo viva en desespero? Y aunque estoy vivo muero sintiendo tanto frío y tú me negas tu fuerte. ¡Ay! Te decides de una vez por todas y así dejas tanta vuelta. Dime que tanto inventas y que el que tanto piensa dar vueltas como sin inventar. Dime si en realidad serás de mí o no me hago esperanzas con tu amor. Dime que tanto sientes tú por mí, no quiero sufrir más, no sin razón. No te parece poco que te quiero, te parece poco que te amo, y te parece poco que te pienso, te parece poco que te extraño, te parece poco que la luna la bají para adornar tu pelo, que gracias a Dios mi fortuna, y tú sabes cuánto te quiero, te parece poco que mis sueños siempre tú seas mi luz, seas mi pasión, o te parece poco que te quiero. Te parece poco que te extraño, te parece poco que la luna y la bají para donar tu pelo. Te vienes hasta no mi fortuna, y sabes cuánto te quiero. Te parece poco, no, 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 no. Te parece poco. Muchas gracias. Qué felicidad llegar al reinado internacional del café, tener la oportunidad de no solamente estar en Manizales, sino en plenas ferias y fiestas, las cuales que para mí, como colombiano, son de las mejores del país. Mucha belleza esta noche, la mejor de las suertes para todas ustedes, mamacitas, y para ustedes, los despechados, una canción de esas que pega duro en el pecho. Eso dice así, suéltela muchacho. Ay, 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 mi reina, ¡ajú! No existe amor perfecto, y eso va a pensar que esto del amor es una fantasía. Aún no me la creo, que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice. Todavía me exiges, olvide tu sonrisa y borré de mi mente todas tus caricias. Subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería. Te hubiera sido antes, ¿por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme.
Aquí estarás jugando, dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste. Tú hubieras sido antes. No creo que merezca que mi corazón tires en la basura. Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa. Si no te interesaba, ¿por qué me besabas con tanta ternura y con tanta dulzura? Tú hubieras sido antes y así ya no tendría esta gana de buscarte, mamacita. Pimpe bueno. Ay, ay, ay. Todavía me exiges que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería. Te hubiera sido antes. ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme. Aquí estabas jugando, dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste. Te hubieras sido antes. No creo que merezca que mi corazón tires en la basura. Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa. Si no te interesaba, ¿por qué me besabas con tanta ternura y con tanta dulzura? Te hubieras sido antes y así ya no tendría y estas ganas, estas malditas ganas de matarme. Ay, ay, ay. Esta canción tiene un título bastante interesante, es mi más reciente sencillo musical. Se titula Sin ropa eres mía y dice así. Suéltala, muchacho. Dice. Sin ropa eres mía, mami. Y con ropa también. ¡Cámara! ¡Pipe bueno! ¡Ay, ay, ay! Tijeras tan bellas, vestidos y ropa elegante, y esas cosas que no puedo comprarte. Pero él ya sabrá cómo amarte. Muchos dirían que es una pareja perfecta, y en las fotos te miras contenta, pero no. No son lo que aparentan, solo yo sé la verdad. Y a mí no me molesta cuando él te presume, porque al final con ropa eres de él, pero sin ropa eres mía. Cuando cerramos la puerta, se apagan las luces, ya no eres prohibida. Con ropa eres de él, pero sin ropa eres mía. Con mis manos te toco, te vuelves la diosa de mis fantasías. Él cree que te da placer, pero en mi piel te desquita. En mi piel te desquita. Como dice el grito de batalla de este servidor, el grito de batalla. ¡Pipe bueno! ¡Pipe bueno! Solo yo sé la verdad. Y a mí no me molesta cuando él te presume, porque al final con ropa eres de él, pero sin ropa eres mía. Cuando cerramos la puerta, se apagan las luces, ya no eres prohibida. Con ropa eres de él, pero sin ropa eres mía. Con mis manos te tocan, te vuelves la diosa de mis fantasías. Él cree que te da placer, pero en mi piel
se desquita. A mí en mi piel te desquitas. Ay, ay, ay. Muy bien. Muy bien. Vamos a hacer algo diferente. Animado, tú suéltala nada más. Claro que sí. Yeah. Oh, no, 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 no. Hoy me duele decir lo que me está pasando. Le di mi corazón y me estaba engañando. Amigo mío, te lo di, pero te fuiste por el camino de la botella. Para olvidarte de ella, ni con un trago de tequila yo pude curarle su vida, ni con un aguardiente me sacó de mi mente. Que el whisky ayuda y es mentira, conoces todas las cantinas. Entre más aguardiente, ella está más. ¿Cómo dice? Dime cómo hago para olvidarme de ella, si ya estoy que la llamo, ¿por qué no me dejas? No si es de malos tragos, comes más cerveza, mejor sigue en la fiesta, búscate otra más bella. Me parece que se vuelve imposible sacarte de mi cabeza, aparentar que no me interesa, queriendo con botellas ahogar esta tristeza. Hoy me emborracho y esto apenas empieza. La fiesta sigue, ponte y castigue, porque ya vive la tierra del olvido y Carlos Vives. Me va a ir hasta que el nombre se me olvide. Ay, dime cómo hago para olvidarme de ella, si ya estoy que la llamo, ¿tú por qué no me dejas? No si están malos tragos, tomes la cerveza, mejor sigue en la fiesta, búscate otra más bella. Cuando un amor se va, se va, se va, se fue. Para mí es muy fácil de decir, para ti es difícil de entender. Que un amor se va, se va, se va, se fue. Lo mejor es dejarla ir y aceptar que me tocó perder. Hoy me duele decir lo que me está pasando. Le di mi corazón y me estaba engañando. Amigo mío, te lo di, pero te fuiste por el camino de la botella para olvidarte de ella. Y con un trago de tequila yo pude curar las heridas, y con un aguardiente me sacó de mi mente. Que el whisky ayuda y es mentira, conoces todas las cantinas. Entre más agua y que se escuche Manizales como dice. Dime cómo hago, y ya estoy que la llamo, ¿por qué no me dejas? No si están malos tragos, ni tomes más cerveza, mejor sigue en la fiesta, búscate otra más bella. Cuando un amor se va, se va, se va, se fue. Para mí es muy fácil de decir, para ti es difícil de entender. Que un amor se va, se va, se va, se fue. Lo mejor es dejarla ir y aceptar que me tocó perder. Muchas gracias. Y con esta canción nos despedimos. Ay, ay, ay. ¡Una bulla Manizales! ¡Suéltalo, muchacho! ¡Pipe Bueno! ¡Ay, ay, ay! ¡Chiquitita! Porque tenías que fallar, y cuando más necesitaba de mi amor, y cuando todo me salía mal, y llegas tú con un disparo al corazón. Si quieras mi apoyo, mi paño de lágrimas, y prometo no ver.
Y esa flecha en el camino se dañó. Renunció al amor, Cupido cayó. Y esa flecha destrozó mi corazón. ¡Ay, dolor! Ya me estás volviendo a dar masita. Pipe, bueno. Mi corazón herido está agonizando, ya le cuesta palpitar. Y lo humillaste, lo trataste mal, y me duele tenerte que terminar. Si quieras mi apoyo, mi baño de lágrimas, y yo prometo no volverme a engañar. ¿Cómo dice? Renuncio al amor, Cupido falló, y esa flecha en el camino se dejó. Renuncio al amor, Cupido falló. Cierro la puerta de todo lo que quiere hacerme daño, y para la muerte del cielo todito mi calendario. Pues yo ahora ya no tengo en quien confiar. Renuncio al amor, Cupido falló, y esa flecha en el camino se dañó. Renuncio al amor, Cupido falló, y esa flecha destrozó mi corazón. Muchas gracias, mi gente. Dios lo bendiga. Al señor alcalde. El alcalde Verdi de la bici. Felicidades a todos ustedes, mi gente Manizales. Dios los bendiga. Reinado internacional del café. ¡Pipe Bueno! ¡Ay, ay, ay! Muchas gracias, mi gente, Dios lo bendiga. Hasta la próxima. Renuncio al amor, Cupido falló. Esa flecha destrozó mi corazón. Me cierro la puerta de todo lo que quiero hacerme daño. Para la muerte del cielo todito mi calendario. Instituto de Cultura y Turismo. Agradecido, presente. Reinado Internacional del Café. Y de nuevo alcalde Mario Marín. ¡Pipe Bueno! ¡Ay, ay, ay! Esa flecha del camino se dañó. Renuncio al amor, Cupido falló. Esa flecha destrozó mi corazón. Coronación, 49º Reinado Internacional del Café.
Velada de elección y coronación. 49º Reinado Internacional del Café. La bienvenida a este Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores. Avanzamos a muy buen paso. Estamos cada vez más cerca de conocer a la siguiente soberana internacional del café. Uno de los factores diferenciadores y bastante innovadores es lo que hemos podido apreciar los asistentes y quienes están a través del otro lado de la pantalla y también nuestros seguidores a través de la virtualidad, y es la escenografía. Un arte, un diseño que vamos a ahondar y a precisar a continuación con la asistente del diseño de la escenografía. Les quiero presentar a Jacqueline Henao. Jacqueline, muy buenas noches. Bienvenida, sabemos que estás exhausta, pero quieres llegar obviamente a toda esta gente que nos ve. Por favor, compártenos un poco de todo este esfuerzo y la pregunta clave, la inspiración para tener este majestuoso escenario. Bueno, Daniel, buenas noches. Estamos muy complacidos. Realmente estamos cansados. Llevamos 2 días de montaje. Somos aproximadamente unas 30 personas haciendo montaje desde la noche del jueves. Sí. Quedamos muy contentos y realmente estamos inspirados en la escenografía, en los atardeceres de Manizales, en la calidez de las personas, y quisimos dar un toque de tridimensionalidad. Entonces utilizamos varios materiales para generar unos paneles en donde tuvimos en cuenta lugares icónicos de Manizales como la Torre del Cable, el Tanque de Chipre, colonizadores, obviamente la Catedral de Manizales, como lo pueden ver, y otros lugares arquitectónicos de la ciudad. Perfecto. Quiero preguntarte, Jacqueline, también un aspecto que quizás le compete mucho a las reinas y quizás a algunos asistentes que tienen muy claro, digamos, el tema de la seguridad, porque estamos hablando de que se hace pasarela, se hacen presentaciones. Hablemos de ese aspecto tranquilizante para todas nuestras beldades, porque sabemos que los tacones también son muy altos, entonces esa parte de tranquilidad y lo que ustedes prevén desde ese aspecto. Claro que sí. Nosotros en cada una de las ediciones de las que hemos participado, porque no es la primera, trabajamos siempre con personas certificadas que conocen sobre la construcción de este tipo de pasarelas especialmente. Hacemos pruebas 2 días antes, la construcción la empezamos desde el mes de diciembre más o menos, y con él venimos trabajando ya 8 ediciones para nosotros. Muy bien. En escenografías nos ha ido muy bien, la gente ha quedado muy contenta, hemos tenido en cuenta no solamente todo lo que representa Manizales, sino lo que representa el paisaje cultural cafetero. Claro que sí. Bueno, el nombre también de la cabeza visible de todo este proyecto, rápidamente. Carolina Henao, mi hermana, trabajamos en conjunto. Ella ahorita no está porque está bastante exhausta, ella está desde la semana pasada en Manizales en construcción y producción, entonces ella se tuvo que ir ahorita un rato, pero más tarde volvemos otra vez a retomar. Perfecto, Jacqueline, excelente trabajo, muchísimas gracias a ti por estar acá, a todo el equipo colaborador. Volvemos a nuestro escenario principal, Manuela Callejas, además de engalanar con su belleza, que compite muy bien con las candidatas. Manuela, adelante. Muy bien, Daniel, muchísimas gracias por toda esa información. Desde la entrada principal del Teatro Los Fundadores, Felipe, inicias tú entonces con el jurado calificador, quien tiene esa difícil tarea de hoy elegir la mujer pues más hermosa, conocedora del café, carismática, y quien se llevará esa corona para su país. Claro que sí, Manuel. El Instituto de Cultura y Turismo de Manizales ha encomendado a 3 personas profesionales, conocedoras de todo este tema, la escogencia de la Reina Internacional del Café en este año. Son ellos. Y les damos la bienvenida a Sori Matos. Después de su participación en Miss Universo 2007 como Miss Panamá, fue la conquista del viejo mundo. Ella trabajó como modelo en Milán y Londres, y entre sus trabajos múltiples reconocidos hizo una campaña para Hair.com y para L'Oréal. Fue parte del staff de Harrods, de la capital inglesa, como Brand Specialist, manejando 17 marcas internacionales, entre ellas Murrah, también Marquesa, Joana Ortiz y Suhar. En la actualidad es socia y maneja el mercadeo en la casa de maquillaje Mood Beauty para Europa y Estados Unidos. Un aplauso, por favor, para Sori Matos. Muy bien, Rubén Correa también nos acompaña, diseñador de vestuario y espacios con más de 12 años de experiencia en la industria, administrador de empresas y mercadólogo, magíster en dirección y creación de marcas de moda de la Universidad Internacional de Valencia, España, y el Instituto Superior de Moda de Barcelona. Personal shopper y coach, es mi imagen personal y empresarial.
galardonado en el premio Corazón de Moda en Córdoba, Argentina, como diseñador internacional. Gracias, Rubén, por acompañarnos. Y también nos acompaña como jurado y cerrando esta terna, Pilín León, Miss Mundo 1981, electa en el Royal Albert Hall de Londres. Pilín León fue la segunda Miss Mundo de Venezuela y ciudadana de Colombia. Como Miss Mundo fue la primera celebridad en encender las luces de Navidad en Oxford Street en 1981 y creó junto con otros venezolanos la Asociación Venezolanos en Barranquilla, que ayuda a sus coterráneos. Ahí está entonces la terna de jurados de alto nivel que tiene esta difícil decisión de elegir, de escoger a la reina internacional del café en la versión número 49. Transmisión especial de Telecafé y RCN Internacional para toda América Latina y para Estados Unidos. También nos ven a través de Feria Manizales en Facebook y a través de las diferentes redes sociales del canal Telecafé, arroba canal Telecafé en Instagram, en Twitter y en Facebook. Continuamos entonces desde el Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores con esta última gala, ¿no? Presumiendo México TV para Centroamérica, también está haciendo una transmisión online en este momento. Mil gracias a todos ustedes porque están haciendo que este reinado internacional del café se vea en todos estos países de América. Bueno, ya les habíamos dicho, habíamos visto el reinado en traje de fantasía. Sí. Viene ahora el traje de gala y vamos a ver a las 22 candidatas en este desfile también. Vamos a iniciar entonces con la señorita Bolivia Valentina Pérez. Un audaz escote, ¿no? Que tiene esta señorita en la parte posterior. Gracias entonces por acompañarnos a Bolivia Valentina Pérez. Es la señorita Bolivia Valentina Pérez que está en este momento mostrándonos este vestido de gala. Ha estado feliz durante toda esta semana, se ha gozado de esta feria de Manizales y aquí está acompañándonos Valentina. Un aplauso muy fuerte para ella, por favor. Vamos a continuar ahora con la señorita Brasil Bianca Loyola, a quien llamamos en este momento. Bianca Loyola. Un aplauso, por favor, para ella. Está además vestida de rojo intenso. Ahí ustedes la pueden ver perfectamente. Este vestido que usa la representante de Brasil es de un color rojo, como lo dice Felipe, con un corte sin mangas, con un corte sirena, con un tejido crepé italiano con escote profundo en V y una falda en encaje indiano. Tiene un encaje libanés original en pedrería de vidrio y cristales. Un aplauso de nuevo para la señorita Brasil. Ahí ustedes la pueden apreciar, otra de las candidatas que ha estado. Son 22 países que están representando a sus naciones en este reinado internacional del café, la versión número 49 en la ciudad de Manizales, y es prácticamente el culmen de la feria de Manizales, la versión número 64. Acá resaltan siempre su elegancia. Gracias a la señorita Brasil, gracias también a los otros países por vincularse y creer en la feria más grande de América. Ya vamos a Canadá, Alicia Ortiz. Señorita Canadá, luce un diseño de Eduardo Coy. Este traje de gala color champaña y dorado es una obra de arte y ha sido bordado completamente a mano con miles de cristales austriacos, resaltando la esbelta figura de la reina y haciendo lucir segura, radiante e imponente. Gracias, señorita Canadá. Ha estado disfrutando mucho Canadá de las aguas termales. Aquí en la ciudad de Manizales también se puede disfrutar de los paisajes culturales y cafeteros, y ella ha estado maravillada durante toda esta semana de lo que ha visto.
las montañas. Le tocaron los cielos azules durante toda esta semana y un sol pleno. Canadá en el reinado internacional del café a través de Telecafé y de RCN Internacional. Vamos a Colombia ahora, sí, Manuela. La de la casa, Valentina Amor Galvis. Es el atelier del prestigioso diseñador Nidal Noajet. Él se ha creado un sorprendente traje de cultura y de imagen contemporánea para la señorita Colombia, elaborado en tul francés, bordado en cristales y canutillos, un audaz escote caracterizado por una sucesión de líneas que se pliegan de manera simétrica para destacar la maravillosa silueta de la señorita Colombia. Para lograrlo se ha bordado magistralmente en cristales y acetatos plata a juego, completando un suntuoso efecto de contraste en pedrería color blanco y cristales facetados y perlas, todas engastadas en las piezas de orfebrería de George Widdles, y creando así un bustier en joyería que integra magistralmente con cada línea. Acompañando la silueta del vestido, que se ha realizado una amplia cola de plumas de diversos tonos de marfil, blanco y rosa, creando el gran impacto de la estilización de esta obra de arte. Señorita Colombia. Además, ganó el mejor cabello del concurso, Felipe. Así es. Colombia. Gracias, Colombia. Y vamos a llamar a Costa Rica, Valeria Sáenz. Aquí ya está Costa Rica. La figura de Miss Costa Rica es destacada al máximo con esta columna, con su vestido sobre la que se ha dispuesto un maravilloso diseño de flores de café, reclamado en lentejuelas de plata, cristales y perlas, delineando sutilmente un corte de profundo escote que converge vertiginosamente con su falda de tul en corte sirena, un diseño de Lorenzo. Costa Rica presente en el reinado internacional del café. Son todas representantes de países productores y consumidores de café. En esta versión, 22 países, y Costa Rica, lógicamente, es un país también cafetero, lleno de montañas, con dos costas maravillosas en el Atlántico, en el Pacífico, unas ciudades preciosas como San José, Alajuela, Cartago, Limón. Bello, bello país, también muy parecido a nuestra zona cafetera. Llamamos ahora a la señorita Cuba. La representante de Cuba es Laura Rodríguez. Un vestido elaborado en jersey de lentejuelilla en color rojo. Este vestido es una columna estilo sirena con corte picapiedra en la parte del blazer. Está completamente punteado en cristal naranja y dorado en técnica simétrica, completamente formado el cuerpo de la candidata. Un vestido que cuenta además con un amplio escote en la espalda que deja ver completamente la figura de nuestra representante. Y como lo digo, es un vestido en corte picapiedra sostenido por una sola tiranta que cruza su espalda y hace que este vestido tenga un toque glamuroso. El vestido en tono rojo dinamita, punteado en naranja y dorado. Una serie de colores que combinan bastante bien. Es la representante de Cuba. Agradecimientos también a De Caché por dejarlas hermosas con sus peinados y maquillajes. Llamamos ahora a la representante de Ecuador, Alison Matamoros. Impactante columna en tono blanco platinado con delicados bordados lineales que nacen de su ornamento, trabajo en cristales y perlas, enmarcando su estilizada figura que rematan en su asirenada falda totalmente ataviada en delicadas plumas y destellante pedrería, una propuesta para esta gala internacional del diseñador ecuatoriano James Cárdenas. En pasarela, la señorita Ecuador.
producción del canal regional Telecafé. Seguimos en esta versión número 49 del Reinado Internacional del Café con la representante de El Salvador, Iris Guerra. Soberbia columna formada entonces con curvilíneas simples sobre una fina transparencia trabajada entonces totalmente a mano, convirtiendo líneas y formas diversas, pronunciando un atrevido escote, complementando por múltiples cristales tornasoles que exaltan la silueta de Miss El Salvador. El diseñador Felipe Jesús Alvarenga. Así es. Ellas han utilizado representantes de su país en cuanto a maquillaje, a vestuario, para resaltar toda esa riqueza que tienen artística, el talento que hay en cada uno de sus países, para venir aquí a la ciudad de Manizales. El aplauso para El Salvador. Y también recibimos con un fuerte aplauso la representante de España, Beatriz Moret. El diseñador internacional Douglas Tapia se presenta en el escenario del tradicional Teatro Los Fundadores con una estilizada columna blanca bordada en lentejuelas y cristales que dibujan infinidad de bordados que recuerdan a los mandalas, jugando estos con las sombras y con mucho brillo. La columna con escote barca culmina en una explosión de plumas de marabú, del mismo color que aportan a partes del igual con mucha elegancia y movimiento. Finaliza en una amplia cola donde se pierden los bordados que alarga aún más el cuerpo de la candidata española. Es la señorita de España, Beatriz Rives Moya. Llamamos ahora y la recibimos, además con un fuerte aplauso, a Guatemala, Alexandra Alfaro. Elaborado su vestido en un mesh colombiano en detalles de cristales, perlas, lentejuelas, plumas sintéticas de avestruz, en un encaje sobrebordado 100% a mano, con un corte tallado al cuerpo donde se puede apreciar la elegancia de un cuello alto con cristales incrustados. Es un vestido único de la señorita Guatemala, diseñado por el guatemalteco Guillermo Vargas de la mano o de la marca oficial Yemoda. Sí, muy bien, el aplauso para Guatemala, otro de los países centroamericanos que hace presencia en este certamen internacional, el Reinado Internacional del Café, en la ciudad de Manizales. Toda una semana disfrutando de una feria, porque estamos en la ciudad que hizo las ferias en América, la ciudad de las puertas abiertas. Gracias también al Instituto de Cultura y Turismo de la ciudad de Manizales y a la Alcaldía de Manizales, una alcaldía más grande. Llamamos a Honduras, Grisel Romero. Un aplauso, por favor, para la señorita Honduras. Felipe, este vestido es una columna de tul bordado en strass, canutos y mostacilla, todo en color oro y aurora boreal. Nombre del diseñador Eduardo Sablá. Otro aplauso para la señorita Honduras. Grisel Romero en pasarela. En su país, en Honduras, también la están siguiendo a través de diferentes portales web, a través de la señal de RCN Internacional. Y esta es una producción de Telecafé.
Llamamos ahora a continuación a la representante de Japón, Yuka Araki. Diseñado y creado por Mr. Winston Esai como una obra maestra simbolizando el futuro brillante de las relaciones de Colombia y Japón. El vestido plateado con adornos de flores de cerezo tiene un acento simple para enfatizar en la figura del cuerpo de Yuka. Puede ser simple, pero es muy simbólico de la belleza y cultura japonesa. Japón, otro país donde se consume bastante el café colombiano. Ella nos hablaba de marcas como Juan Valdez y de el gusto que tienen ellos por nuestro producto insignia, el café. Muchos japoneses se levantan todos los días con una taza de café y ese café es producido colombiano. Aquí en Colombia. Va a ver usted, Manuela, lo que va a pasar con el escenario cuando llamemos a un país centroamericano. Bueno, es un país que ustedes mismos allá tienen que una... Que no trajo barra. A una hinchada bastante grande, es un país que queremos mucho. Aquí está México. Su traje de romance entre dos apus, Taita Moradas o Mama Tungaru, y su descendencia ancestral de Alexis Robalino. Lo componen un enterizo de tul licre bordado con laminilla de micro, lentejuelas en tornasol de bordado con cristales de Murano y Swarovski, y madres perlas que lleva un poncho también de organza italiana, transparentemente. Finalmente, recamado con cristales canutillos, perlas, listones, dando un complemento a una gran hija del Taita Chimborazo. Es la representante de México. Una discusión bastante amplia si México es Centroamérica, Norteamérica, si ya hace parte de Norteamérica, pero es un país que ha estado muy próximo también a nosotros. México lindo y querido, tienen pancartas y todo con México, eso está muy bien, la bandera mexicana en el escenario. Qué bien. También se ha gozado México. Sí, mucho. Esta semana la Feria de Manizales. Y también lo que nos tiene pues impactados a todos, pero en la forma positiva, es que las 22 candidatas conocen muy bien sobre café. Así que la que sea la ganadora, vamos a quedar felices todos los manizaleños, visitantes y por supuesto nuestro país. Continuamos entonces con la señorita Nicaragua. Nicaragua es Hazel Linet García. Un aplauso, por favor. El traje de gala que nos luce la bella representante de Nicaragua es de color blanco para resaltar su elegancia y está confeccionado utilizando materiales bordados en lentejuelas, cristales también austriacos, con muchos espejos este vestido y con muchas perlas. Es un diseño exclusivo de Eduardo Coy. Un saludo especial también para las personas que nos ven en las diferentes redes sociales, Feria Manizales en Facebook y @canaltelecafé. Producción de Telecafé, que también está siendo vista en otros países a través de RCN Internacional. Llamamos a Panamá, Brittany Osborne. La candidata de Panamá luce una columna de líneas modernas en la exquisita malla de colores en degradé, con un elaborado vestido donde nacen simétricas figuras con cientos de cristales color oro, plata y rosa en diferentes tamaños, dando paso a líneas envolventes con destellos, hilos de canutillos, enmarcado una sugerente abertura que complementan su imponente figura. Richard Ramírez es su diseñador. Es Brittany Osborne, la representante de Panamá en este reinado internacional del café. También tiene una comitiva que la acompaña y que la apoya fuerte. La comitiva que la está acompañando y apoyando bastante fuerte.
Paraguay, Cintia Florenciani Agüero. Bienvenida y un aplauso. El desfile en traje de gala. Paraguay, diseñadora paraguaya María Mora Atelier. El espectacular vestido fue diseñado y confeccionado por la diseñadora paraguaya de la ciudad de Hernandarías. El traje de la señorita Paraguay fue preparado con encaje de tul bordado con detalles muy pero muy pequeños, acompañado con plumas de gallo y bordados con piedras Swarovski. El imponente vestido es de líneas transparente, con corte sirena y con un tajo en el lado izquierdo. La parte baja tiene una terminación amplia de gran nivel y un velo en el mismo material. En pasarela vemos a la señorita Paraguay. Ya las habíamos visto a todas, también en traje de fantasía, y estamos apreciando estos trajes de gala en este reinado internacional del café. Se llevan muchos momentos de la ciudad de Manizales, muchos recuerdos de Colombia, y eso es lo más importante, que hayan disfrutado esta experiencia con tantos días, con tantos manizaleños y un muy buen café. Así es, Manuela. Llamamos ahora a la representante de Perú, Flavia Núñez. Este hermoso traje en corte asimétrico y que define la estilizada figura de la señorita Perú es parte de la colección de la diseñadora peruana Rosana Ramos, confeccionado en raso español. En un encaje de Bruselas en alto relieve de fantasía con diferentes texturas y muchas tonalidades, bordadas y aplicadas íntegramente a mano con cristales tornasolados, con muranos, aportando también mucho brillo y luminosidad a esta maravillosa y elegante creación. Las joyas que ella utiliza son de MD Accesorios, su diseñadora Rosana Ramos Miranda, señorita Perú. Otra de las candidatas que disfrutó bastante de todas las actividades. Y hay un factor común, todas han dicho que la gente de Manizales las ha acogido enormemente bien. Y realizó una rica preparación en la prueba de catación y preparación de café, la señorita Perú. Continuamos con la señorita Polonia. Polonia Natalia Pigula. Miss Polonia envuelve su figura en esta columna transparente bordada a mano, obra del diseñador salvadoreño Jesús Alvarenga, quien no es primera vez que presenta un trabajo en los escenarios del Reinado Internacional del Café. Este diseñador ya ha estado en repetidas ocasiones en el Reinado Internacional del Café, y esta vez un traje muy pero muy lindo para la señorita Polonia. Natalia, fascinada también con los paisajes cafeteros. Llamamos a Portugal, Daniela Real. Portugal, el traje que esta noche luce la representante de Portugal está hecho a medida con una abertura en la pierna. Fue especialmente diseñado con finas piedras portuguesas y canutillos en color plata, cosidos y a mano minuciosamente. Señorita Portugal, un aplauso para la señorita Portugal. Sí, ese fuerte aplauso es el calor de la gente de Manizales hacia todas estas candidatas, 22 reinas que han enviado estas naciones productoras y consumidoras de café, o productoras o consumidoras. Ellos están muy involucrados en todo este tema del café. Son países que aprecian mucho la cultura cafetera. Y Portugal también se ha mostrado maravillada con nuestra querida Colombia. Y por primera vez en el Reinado Internacional del Café, Miss Serbia, Serbia. Andrea Gabrik. La lista de modistos atrapados por el brillo Swarovski no tiene fin, pero los hay también a creadores independientes y vanguardistas, como lo muestra el joven diseñador Usama, quien debuta aquí en el Reinado Internacional del Café con esta columna color rojo, que hoy, esta tarde, luce la candidata de Serbia, Andrea Garbić. Es una prenda que mantiene un equilibrio entre la elegancia y la comodidad. Así que, mi Serbia,
gracias por estar acá por primera vez en el Reinado Internacional de Café. Además que habla 6, 7 idiomas, es una mujer muy inteligente. Sí, es un país de los Balcanes, gente con mucha cultura, con mucha tradición. Ya vamos ahora a Uruguay, Yanina Lucas. Señorita Uruguay, un vestido que ha seleccionado ella por la marca uruguaya Vestidos de Fiesta Montevideo. El modelo está cubierto íntegramente con lentejuelas rojas y negras, los cuales producen un efecto tornasol, haciendo alusión a la flor nacional de Uruguay, el ceibo. Aquí vemos en pasarela a la señorita Uruguay. Ahí estamos viendo el traje de gala en este desfile de la señorita Uruguay, una representante que también se va contenta aquí de la región cafetera de nuestro país. Ya vamos a la última de este grupo, Venezuela, Alexandra Sánchez. El universalmente conocido diseñador Alejandro Fajardo creó exclusivamente en sus talleres de Valencia, Estado Carabobo, esta pieza magistral con cristales de Swarovski en plata y oro, sobre una columna con diseño arquitectónico y bordado a mano con un importante, imponente además escote y mangas opulentas. Señorita Venezuela. La comitiva es grande, hemos visto muchos venezolanos en estos días en las calles de Manizales, son bienvenidos, esta es su ciudad y han disfrutado muchísimo de la ciudad que hizo las ferias en América. ¡Venezuela! Para quienes gusten guardar datos, atención, Alejandro Fajardo, quien vistió a la señorita Venezuela, vistió también a Miss Universo 2013, la noche de elección y coronación. Así es. Estamos en este Reinado Internacional del Café, su versión número 49. Yo quiero ya saber, Manuela, quiénes son las todos cinco finalistas y quién es la reina. Pero ¿sabe qué? Sí. Eso lo vamos a conocer después de esta pausa de comerciales aquí en Telecafé y RCN Internacional. Ya volvemos. Ya regresamos. Velada de elección y coronación, 49º Reinado Internacional del Café.
Velada de elección y coronación. 49º Reinado Internacional del Café. Transmisión especial de Telecafé y RCN Internacional de este certamen, el Reinado Internacional del Café, en el marco de la Feria de Manizales, Manuela. Y aquí hemos escuchado que están diciendo quién creen ellos que va a ser la Reina Internacional del Café. Oímos sí. Diferentes nombres, Manuela. ¿Cómo están esas barras? Pero escuchemos de una vez. A las 5:05. Finalistas, entonces, pero antes. Pero antes, Manuela, yo quiero que todos veamos, tanto en Colombia como en Latinoamérica, los mejores momentos de esta semana, lo que vivieron estas 22 candidatas, y aquí están. En un minuto vamos a ver exactamente qué fue lo que pasó durante toda la semana por parte de las candidatas al Reinado Internacional del Café. Observemos. Reinado Internacional del Café, versión número 49. Ahí veíamos, Manuela, los mejores momentos vividos por estas representantes de 22 países. Una semana de mucho sol, de calorcito, porque hizo bastante calor en Manizales durante toda esta semana, pero ellas disfrutaron absolutamente de todas las actividades.
Vamos a dar a conocer las 5 finalistas. El orden que voy a dar es aleatorio, no hay ningún problema, pero están las 5 finalistas que han escogido en este momento nuestros 3 personas profesionales, los que saben de la materia, el jurado. Empezamos con Venezuela. Felicitaciones, señorita Venezuela. Otra de las finalistas, aquí es México. Llamamos ahora a otra de las finalistas y es Polonia. Faltan 2 cupos. ¿Qué creen ustedes? Llamamos ahora a El Salvador. Y la quinta y última finalista para este grupo de 5 es... ¿Quién es que no se escucha? Honduras. Venezuela, México, Polonia, El Salvador, Honduras. 5 finalistas en el reinado internacional de café. Ahí están entonces las 5 finalistas y tenemos también las 5 preguntas que Manuela Callejas les va a hacer a estas reinas, a estas 5 representantes de estos países que han venido aquí a la ciudad de Manizales, a este reinado internacional del café. Muy bien. Llamamos también a los traductores, al traductor de Polonia. Y de una vez, Pipe. Listo. Llegó este momento, candidatas, felicitaciones. Una de ustedes será la nueva reina internacional del café. Comenzamos con Venezuela. ¿Listo? O contigo, vamos a empezar contigo. Honduras. Elige un papel, por favor. Muy bien. ¿Qué le dirías al mundo sobre Manizales y el reinado internacional del café? Muy buenas noches, Colombia. Muy buenas noches, Manizales. Lo que le diría al mundo entero es que Manizales es la ciudad de las puertas abiertas, una ciudad que de todo corazón te brinda su amor y lo que él te lo da, pero de una gran manera que tú te haces sentir en casa. Así que como embajadora de mi país, yo voy a ir a contar todo lo que viví acá, las experiencias y todo lo maravilloso que nos han demostrado que somos verdaderas reinas. Gracias a ustedes, pueblo, también, porque nos hicieron sentir amadas, nos hicieron sentir queridas y muy recibidas por cada uno, desde el más bebé hasta el más ancianito. Así que muchas gracias, que viva Colombia, que viva el mejor café y en Manizales que viva la gente. Grisel. Gracias. Romero, wow. Señorita Honduras. Y ahora vamos con El Salvador, Iris Guerra. Por favor. Iris Guerra, representante del Salvador, otra de las 5 finalistas. ¿Cómo es para ti una deliciosa taza de café? Muy buenas noches, Manizales, público, jurado, calificador. Una buena taza de café es aquella que no solo lleva el grano de café, sino el trabajo, el esfuerzo del pueblo, el esfuerzo de la gente que lo trabaja, de esa gente que se desvive por llevar el beneficio y
la comida a casa, porque trabajan no solo por un beneficio económico, sino por una labor y con el corazón. Trabajan por vocación. Gracias, Manizales. Era Iris Gracias. Guerra. Vamos ahora Señorita con Polonia. Polonia. ¿Traductor? Muy bien. Escoge, por favor, la pregunta. Está. ¿Qué hashtag o numeral te gustaría inventar en honor a Manizales para las redes sociales? What hashtag would you make up to put in your social networks to remember Manizales for the rest of the people? Okay. First of all, buenas noches. I want to thank you, Colombia, thank you, Manizales, Reina del Café, for opportunity to be here. I fall in love in your country, I hope. Muchas gracias, Manizales. Muchas gracias por tenerme aquí. Y estoy muy feliz de estar acá. Thank you for that opportunity to be here. I fall in love in your country, so... Next time, I will come here to speak your native language. Gracias por la oportunidad. Gracias por tenerme aquí. Me enamoré de Manizales. La próxima vez hablaré su idioma. So the hashtag which I wanna put on my Instagram is like Manizales have the best coffee on the world. Y el hashtag que pondría en mis redes sociales sería Manizales tiene el mejor café del mundo. Gracias. Vamos con la representante de México. Muy bien, ¿cuál es el mensaje que llevarías por el mundo promocionando el café de Colombia? Ese mensaje, por favor. Claro que sí. Antes que nada, hermanos manizaleños, muy buenas noches. Gracias por recibirnos con los brazos abiertos. Mi meta es honrar y presenciar la cultura del café colombiano en todo el mundo, diciendo que es el mejor. El café colombiano, sin duda, es el único que se hace con el corazón, porque además de contener cuerpo, de contener un dulzor, de contener ese aroma y esa fragancia que lo hace totalmente único en el mundo, lo único que lo hace especial es la fuerza y el corazón con el que los caficultores colombianos realizan los cultivos del café. Muy bien. Manizales, muchas gracias. Gracias por ser la ciudad de las puertas abiertas. Gracias por ser la ciudad que piensa en grande. Gracias por ser la ciudad donde pueden nacer y pueden hacerse nuestros sueños realidad. Ya lo dijo Sebastián Yepes. Y que se conozca Juan Valdés en todo el mundo. Muy bien, gracias. Y... Señorita Venezuela, última pregunta. ¿Cuál es ese mensaje entonces? ¿O cómo motivarías a las personas a nivel mundial para que vengan a Manizales a disfrutar de la Feria de Manizales y del Reinado Internacional del Café? Buenas noches a todos. Les quiero decir que yo diría que si ustedes quieren estar en un sitio donde se sientan en casa, donde quieren que los traten excelente, donde quieran sentirse completos, en familia y felices, tienen que venir a Manizales, porque la energía que se siente acá no se siente en ningún otro lugar del mundo. Y si las personas alrededor del mundo imitáramos un poquito a los manizaleños, todo el mundo mejoraría. Muy bien. Ah, Felipe, qué mujeres tan inteligentes, ya sabemos porque están en ese top 5 del Reinado Internacional de Café. Nuestro jurado entra a deliberar cuál es la reina internacional del café. Nosotros vamos a hacer una pausa. Antes los dejo con un dato. El dato es que Brasil ha ganado 8 veces, Colombia 6, Venezuela 4,
Costa Rica 4, República Dominicana 3. ¿Quién será la reina internacional del café en este año? Lo sabremos después de comerciales aquí por Telecafé y RCN Internacional. Volvemos. Velada de elección y coronación. 49º Reinado Internacional del Café. Velada de elección y coronación. 49º Reinado Internacional del Café.
Una velada bastante interesante en la Sala Fundadores del Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores. Hemos visto a las 22 beldades aspirantes a la Corona Internacional del Café estar en sus diferentes escenarios. El cansancio no es el nombre en este momento para ellas. Ellas, por supuesto, están dando lo mejor de sí y de sus naciones para saber que definitivamente la representación debe quedar en mano de una de estas candidatas. Queremos agradecer y también saludar a las 22 aspirantes de esta Corona Internacional, a las más de 515 personas quienes han estado pendientes a través de nuestro live stream dirigido desde www.telecafe.gov.co. Adicionalmente, en Facebook, cerca de 3.500 personas y, por supuesto, las cientos de miles de personas que están al frente de los televisores. Muchísimas gracias a todos ustedes y ahora sí, vamos a conocer entonces el orden de estas 5 finalistas y también de la nueva embajadora internacional del café, Felipe Emanuel. Así es, aquí estamos, acabamos de recibir la hoja exactamente con el orden y con el nombre de la reina internacional del café, o sea que ya tenemos reina internacional del café, nueva reina, pero vamos a en este momento a llamar a la actual, la que va a entregar el cetro y la corona. Así que llamamos a Scarlett Estefanía Sánchez Pinedo para que nos regale unas palabras de despedida. Un aplauso. Un aplauso, por favor. Sí, esta mujer se lo merece todo y bellísima. Y además lo hizo muy bien, nos representó excelentemente bien. Buenas noches. Un abrazo al alma para todos los manizaleños, colombianos y personas de todos los rincones del mundo que están conectados en este momento. Antes de concluir el periodo de mi reinado, quiero dejar como despedida el recuerdo de los mejores capítulos de mi vida, donde su centro de atención han sido las 550 mil familias caficultoras de mi amada patria. Escuchar el nombre de Colombia la noche del 12 de enero del año pasado ha sido una experiencia muy gratificante. Recuperar la corona para Colombia luego de 11 años ha sido una bendición enorme, pues esta designación y banda me han dado la satisfacción de llevar el sabor y el aroma de nuestro café alrededor del mundo, asistiendo a eventos de talla internacional como la Cumbre Latinoamericana del Café 2019 en Ciudad de México, donde tuve el honor de ser invitada como ponente para socializar el trabajo realizado en pro de nuestros caficultores. Posteriormente obtuve la Orden de la Antioqueñidad, máxima condecoración que otorga la Asamblea Departamental de Antioquia a quienes han aportado con su trabajo y compromiso al departamento y al país. Mi condición de Reina Internacional del Café me dejó miles de enseñanzas, afianzó mis valores y rebasó en mis venas el orgullo de ser colombiana. Llevar sobre mis hombros la responsabilidad de ser reina no es fácil, pero sí que vale la pena, porque este cometido no acaba aquí. La misión que sostuve como soberana internacional la continuaré como Scarlett, sabiendo valorar mis raíces, mis costumbres, mi cultura y mi país. De estos propósitos altruistas nacieron dos grandes proyectos que me acompañarán durante el trasegar de mi vida. La revista Pausa para un Café, un proyecto que me uní hace un año y medio con un grupo de jóvenes y un emprendedor del municipio de Concordia, Antioquia, para plasmar todas esas historias que se tejen alrededor de una taza de café, alejándonos de los tecnicismos y acercándonos más a la experiencia, la vivencia, el turismo, la gastronomía y toda la versatilidad que tiene nuestro producto insignia. Y también Scarlett Coffee, más que una marca de café, es el símbolo del tesón de las mujeres colombianas, que entendieron que trabajando unidas rebasaban cualquier límite. Cada grano de café es un sueño realizado. Las protagonistas son esas caficultoras, empresarias y madres que hoy son modelos a seguir para su familia y para su sociedad.
Un reconocimiento especial a todos esos patrocinadores y aliados silenciosos que sin pretensiones e intereses mezquinos me apoyaron y lo siguen haciendo. A mi mamá, Elena Pinedo, por ser mi polo a tierra y la mayor inspiración de resiliencia y fortaleza. A mi diseñador, amigo y preparador, Carlos Mario Miranda, por darme todas las herramientas y las más hermosas creaciones para alcanzar este título internacional. Álvaro Restrepo, por abrirme las puertas en este mundo de los reinados, a mis maquilladoras Cristina y Paola, y a la doctora Claudia Vallejo del Instituto de Cultura y Turismo de Manizales por acompañarme y articular alianzas en todos mis procesos. Sin más preámbulos, llegó el momento de la despedida, de decirle adiós a ese año hermoso y a una corona que ceñé en mis sienes como un laurel florido. Solo me resta desearle a la nueva soberana, a la virreina, a las princesas y a todas esas hermosas embajadoras éxitos rotundos, que aprovechen al máximo la experiencia y que se empoderen como mujeres inteligentes, capaces, luchadoras y entusiastas para aportarle mucha alegría a este amado gremio. Gracias Manizales, ciudad de las puertas abiertas, y a toda su gente por permitirme esta inigualable experiencia. Por siempre los llevaré en mi corazón. Claro que sí, nos representó. Gracias. Excelentemente bien. Muy bien. Scarlett Sánchez Pinedo. Mil y mil gracias, porque ese es el nombre de nuestro país en el exterior, ante tantas y tantas naciones que producen y que consumen además café. Y perdón, estas... Felipe, y creó además marca, creó marca de café. Ella sacó su propio café por sacó todas las mujeres caficultoras. Así muy es. Bien. Y nosotros también tenemos sí. Nuestra propia marca de café. Mire, ellas todas se llevan una bolsita, un paquete de Ramón de mi tierra, ese sí. Café tan delicioso, 12 años, Manuela. Imagínense. Gracias, Ramón. Así que lo tienen para disfrutar ese café en sus países, en sus naciones. Ramón de mi tierra, Ramón de años. Mi tierra, eso es un café espectacular. Bueno, llegó el momento. Les contamos que llegó el momento, aquí lo tenemos. Estamos felices porque hay una nueva reina internacional del café. Antes de decir la tercera princesa, yo quiero contarles que entrega la reina de las veredas. Las tres princesas, reina de la feria, la virreina, entregará la corona. Y Scarlett, por supuesto, entrega pues su corona como reina entonces actual ya de Internacional del Café. Muy tercera bien, tercera princesa, la representante de Honduras. Vamos con la segunda princesa. Ahí estamos entonces. Segunda princesa. Vamos a esperar un poco entonces. ¡Un aplauso! Los manizaleños nos caracterizamos por eso, por la amabilidad, aplaudir, por ser amables con estas bellas mujeres que representan otras naciones y que están acá. Segunda princesa, Manuela. La segunda princesa, Venezuela. Ay, 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 ¿quién será la primera princesa? Vamos ahora con la primera princesa, es Polonia. ¿Quién será? ¿Quién será nuestra nueva reina internacional del café? ¿Será El Salvador? ¿Será México? ¿Quién será? Bueno, quedan dos reinas y ustedes las están viendo en este momento a través de la transmisión de Telecafé. 28 años Telecafé llegando hasta sus hogares, tanto en el eje cafetero como en el país. Y esta transmisión también llega a Estados Unidos y América Latina por RCN Internacional. Felipe, ¿qué tal si damos de una vez el nombre de la reina internacional del café? ¿Listo?
Podemos dar el nombre de una vez. La nueva reina internacional del café es El Salvador. ¡Felicitaciones! Y eso reina. Quiere decir que México es virreina internacional del café. Y la reina es El Salvador, otro de los países centroamericanos presentes aquí en este reinado internacional del café. Y en esta producción que les agradecemos a todos y cada uno de ustedes de nuestro canal regional de televisión Telecafé, 28 años llegando hasta los hogares de los colombianos. Gracias a RCN Internacional también por esta transmisión. Manuela Callejas, fue un gran placer haber estado en esta noche. El placer fue mío, Felipe. Haber disfrutado de esta Feria de Manizales. Los esperamos en el próximo año, donde vamos a estar celebrando los 65 años del reinado internacional del café. En la ciudad que hizo las ferias en América. Así es. Manizales del alma. Gracias. Reina internacional del café, El Salvador. Muy bien, Telecafé, 28 años continuando siendo expresión de lo nuestro. Gracias a todos por acompañarnos y sigan disfrutando de la mejor feria de América, la feria más grande, la feria de Manizales. Una feliz noche para todos en América Latina, en todos los países donde nos ven. Gracias por acompañarnos, Feria de Manizales.